sabe en todo el mundo, toda la comunidad, la deuda que recibimos. Si bien en una primera etapa se pudo bajar algo, esta situación de alguna forma con lo que ha pasado en el país de la baja de lo que es la cuestión laboral, fundamentalmente en nuestra región, la demanda laboral se ha caído, esperemos que esto se revierta en los primeros meses del año que viene, pero esta es la realidad, con lo cual se han resentido los ingresos, no solamente los que tienen que ver con los ingresos locales, sino ya sea de tasa de servicio, que en general toda nuestra gente nos apoya, nos acompaña y la mayoría paga su tributo, pero también ha resentido lo que tiene que ver con los ingresos de las empresas, porque no facturar, digamos, la facturación se le ha caído, por ende los tributos que pagan en función de esa facturación se han caído, pasa lo mismo con la provincia, eso hace que también la coparticipación sea menor. Vamos a tener seguramente unos meses muy complicados, muy conflictivos, estamos preparados para eso, le pedimos a la ciudadanía que nos acompañe, nosotros venimos a transformar esta ciudad, tenemos la convicción, la fuerza necesaria para hacerlo, sabíamos que no iba a ser difícil, se van a venir tiempos difíciles en Villa Constitución, donde también vamos a tener que atender las cuestiones primarias y a lo mejor algunos servicios no van a ser de la calidad que vinieron siendo hasta el momento, pero nos tenemos que de alguna manera ajustar los pantalones, arremangarnos los pantalones como se dice habitualmente, y para salir de esta situación que no hemos generado nosotros, que todo el mundo lo sabe, que venimos caminando a lo largo y a lo ancho de la provincia y fundamentalmente también en Buenos Aires como para tener los recursos que nos permitan subsistir y progresar y atender las cuestiones que tienen que ver con nuestros sectores vulnerables que las pasan mal. No se olviden que tuvimos una inundación que estuvo 5 meses prácticamente en la ciudad. Distintas cuestiones que de alguna manera acentuaron la cuestión crítica de las arcas municipales. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo en el control de gasto, fundamentalmente también en lo que tiene que ver de cómo podemos ingresar otros recursos que sean genuinos para el municipio, pero también es cierto que nos encontramos con una ciudad oscura, tuvimos que comprar insumos para ponerla en condiciones. Hoy la ciudad está limpia, está ordenada, le pedimos que nos tengan paciencia, que va a haber situaciones muy complejas porque digamos, el dinero de alguna forma no alcanza. Los ingresos y los egresos en función de la deuda que tomamos o que venía no nos alcanza como para que sea una cuestión superavitaria. Y bueno, en ese contexto y también sosteniendo algunas cuestiones de trabajo que nuestra comunidad necesita, en ese contexto que le pido a la comunidad puntualmente que nos acompañe, va a ser un proceso complicado, pero en estas cuestiones cuando también se ve el acompañamiento de una comunidad cuando cree en una gestión. Desde el primer momento que vinimos dijimos que íbamos a transformar la ciudad y sabíamos que la situación iba a ser compleja y si bien tuvimos algunos meses donde con muchísimas dificultades pudimos ir haciendo algunas cuestiones, los meses que vienen van a ser muy, muy complejos. Esperamos que por allá, por marzo pasada esta situación, la cuestión puedan entrar a mejorar, pero vamos a tener época muy, muy, muy difícil. Entonces, te reitero, te agradezco que me lo pregunte, le reitero, necesitamos más que nunca el apoyo de la comunidad, de usted vecino, sabe que venimos a trabajar y a hacer todo lo posible para sacar, y lo vamos a hacer, necesitamos su confianza, saben la condición que tomamos este municipio, necesitamos que nos acompañe y que realmente sepa que cada peso que entra en este municipio va a ser gastado e invertido de la mejor manera. Pero también es cierto que con la abultada deuda que tenemos, por ahí es imposible a veces prestar todo lo que nosotros quisiéramos hacer de los servicios. Incluso, de alguna manera, estamos apelando también a la actividad privada, a los empresarios que nos acompañen en este proceso, de alguna manera, de superar todos estos escollos que se nos están presentando. Te reitero, le agradezco que me haya hecho esta pregunta porque realmente estamos muy, muy complicados financieramente, los empleados municipales lo saben, y si hay una cuestión que nosotros de alguna manera queremos sostener es poder pagarle a nuestro empleado porque eso también descomprime la cuestión social, y si a lo mejor, no sé, no podemos cortar 3 veces el pasto en el mes y lo tenemos que cortar 2 meses, le pedimos a la ciudadanía que nos acompañe en este esfuerzo que tenemos que hacer entre todos juntos. No queremos hoy por hoy, digamos,
aumentar la presión tributaria sobre nuestra ciudadanía, que ya lo hemos hecho con un aumento del 12%, podíamos haber hecho un aumento mayor y no lo hicimos porque creemos que no está la ciudadanía en condiciones, por eso le pedimos que nos acompañe. Y también con el tema de la responsabilidad, de decir, bueno, acompañar significa también no ensuciar más la ciudad de lo que está, porque eso nos genera más gasto para poder poner en condiciones, que cada uno hagamos un poquito más. Desde esta gestión, este intendente se va a romper el alma y el corazón para tratar de poner las cosas en condiciones, y lo venimos haciendo con profesionalidad, con el compromiso de toda nuestra gente, con el compromiso de nuestros empleados. Pero la situación es crítica, y que quede claro que no la generamos nosotros, pero tampoco nos podemos hacerlo distraído y mirar por otro lado, porque somos los responsables hoy de este municipio que vamos a sacar adelante entre todos.